cosas que nos trajiste hoy. Bueno, mira, estos son los dos juguetes más raros en esta escala de Star Wars hechos en México por Lili Levy. ¿Por qué son los más raros? Ahora es muy común que también sean una pieza como serie limitada o que hacen menos unidades, y a veces es cierto y a veces no es cierto, que sacan muchos. Pero estas fueron la primera edición que se fabricó en el 83. ¿Por qué digo la primera edición? Se van fabricando diferentes tirajes cuando se fabrica cualquier producto. Esas producciones pueden variar entre ellas. En este caso, el Boba Fett, este es el famoso Boba Fett de misil removible. El Boba Fett se supone que cuando lo sellaban, este misil iba a ir adentro, y a la hora de sellarlo, esta pestañita iba a quedar aprisionada. Pero resulta que primero sellaron el muñeco. Ajá. Y después tuvieron el problema. ¿Y ahora qué hacemos con el misil? Porque resulta que el misil se lo pones, si se lo pones, lo giras y queda atorado. Y ya eso era una forma de entregar el producto terminado. El juguete realmente no estaba diseñado para que le quitaras el misil. Eso fue fortuito, fue un error de fabricación. Pero ahora es muy buscado. Primero porque fabricaron muy pocos. Segundo porque en Estados Unidos iba a salir un Boba Fett que iba a disparar precisamente el misil, pero fue cancelado por seguridad. Y este otro es el Bill Fortuna capa roja. Las primeras publicidades de este muñeco en Estados Unidos lo ponían con una capa guinda o roja, pero realmente el personaje en la historia tenía una capa más oscura. En México recibieron la publicidad y fabricaron el muñeco con esta capa que es el roma. Regularmente se le dice capa roja, pero realmente si te fijas es guinda. O un café casi rojo, un chodrón. ¿Por qué es raro? También por la variación. Siempre que hay una variación, va a ser buscada en otros lugares. O en el mismo lugar donde se fabricó. Pero también porque este nada más fue el primer tiraje. Duró en producción que habrá sido un mes, dos meses, y ya después cambió al color que conocemos más, que es un color verdoso. Oye, me platicaste que estas piezas son muy limitadas. ¿Qué tal que yo quiero comprar una y no sé si es original o...? Entonces, si llegas a encontrar una o te llegan a ofrecer una, el Boba Fett, lo primero que tienes que checar es el color de la espalda. Si te fijas, la espalda es mucho más oscura que el pecho. El pecho. A esto se le dice regularmente quemado, como una quemadura del sol, o lo que le pasa a algunos plásticos cuando los dejas a la intemperie, se pone más oscura. Hasta ahorita eso nunca me ha fallado. Siempre que he visto uno así, es original. Tiene una diferencia en la mano, que ahorita no tenemos uno de la serie regular para mostrarlo, pero eso lo puedes encontrar en Google. Tiene una diferencia en la mano. Otro punto que te va a ayudar para saber si es original o no. Esto es para cualquier Boba Fett, tanto el que sea mexicano, tanto el que se le quita como el que no se le quita el misil. No trae el país de origen en esta pierna y el color es mucho más oscuro que el americano. El misil debe de salir limpio. Si te fijas, viene sin rasgaduras y sin restos de otro color. Cuando te lo llegan a fabricar a partir de uno de misil normal, lo que hacen es que lo forzan, pero al haber estado sellado bien la figura, parte del sellador se le queda al misil y al pegar con el plástico gris va a salir con manchas grises, sobre todo en esta pestaña. Y si alguien lo llega a limpiar con una lija, con una navaja, etcétera, te vas a dar cuenta que está rascado. Si te fijas, viene el plástico bien, inclusive brillante. Igual, si lo llegan a forzar, también regularmente te das cuenta en el espacio para el misil que trae muchas lastimaduras, rasgaduras, raspones, etcétera. Porque lo que realmente hicieron es que forzaron uno al que no se le quita el misil. El Boba Fett normal de México no se le debe de quitar el misil. Inclusive hay una tercera versión que el misil se lo pusieron mal, pero no se le puede quitar. Este es más fácil que lo lleguen a forzar, pero te va a dar los mismos detalles que te mencionaba ahorita. Misil sucio o raspado. Eso te va a demostrar la originalidad de ese. El Bifortuna, desafortunadamente, es mucho más difícil encontrarlo.
autentificarlo, porque hay telas muy parecidas a esta que es la original de los 80s. Entonces fabrican una capa muy parecida con materiales nuevos e inclusive ya lograron descubrir máquinas que te hacen la puntada igual. Este tipo de puntadas hace algunos años ya no se podían fabricar, fueron exclusivas de su momento histórico, que en este caso es los 80s, pero ya con la tecnología nueva ya hay máquinas que te pueden hacer las puntadas iguales, como te das cuenta con la tela. Debe de ser con este tipo de cuadros, con este tipo de textura. Desafortunadamente es muy difícil autentificarlo si no lo tienes de frente. Inclusive algunos profesionales han sido engañados por figuras fake, o sea, falsificadas. Oye, ¿y el tipo de tela también tiene que ver un poco en el abrigo, en la capa? ¿El material? El material, sí, la textura. Esta tal cual ya no se fabrica, pero sí hay unas muy parecidas. Entonces, si no estás familiarizado, sí te pueden dar gato por liebre. Inclusive esta figura me la verificaron unos expertos en Lille Vía mexicanos de Zapopan, pero son expertos a nivel mundial. E inclusive uno me dijo, es que está muy raro porque está demasiado perfecto. Le dije, no, es que este venía con un lote que venía perfecto. Si ya lo checó el otro, dijo, no, sí, es totalmente original. Desafortunadamente, insisto, eso no se puede checar tan fácil si no lo tienes de frente. En este es más fácil porque ya simplemente los detalles que te mencionaba ahorita, como el color de la espalda, ya es más fácil checarlos. Eso en cuanto a la capa. En cuanto a la figura, el plástico es más oscuro que el americano. En una pierna dice Hong Kong y la otra dice la marca, el FL y el año de fabricación, 1983. La pintura de los ojos y boca del mexicano es un rosa, un rosa más mexicano. El americano es un rosa más tirándole a clarito, muy pálido. También el color gris de las manos es un gris más brillante y más oscuro en el mexicano. Pues muchas gracias por haber enseñado parte de tu colección. ¿Dónde te pueden encontrar? Estamos ubicados en Liverpool 110, Colonia Juárez, entrada por Insurgentes, en Facebook como Store Wars Dev. Pues muy bien, muchas gracias también a ustedes por estarnos viendo. Les recomiendo que vean todos nuestros videos, que nos regalen un like. Y pues nos vemos en la siguiente. Yo soy Ana Osorno. Les dejo mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Ani H. Osorno y en Instagram como Ani-HO. Nos vemos a la próxima.